Bienvenidos a una transmisión más de Caps TV. Estamos totalmente en vivo desde la Fortaleza con un programa que se viene cargado de información. Vamos a tener las incidencias del último partido entre Caballeros de Culiacán y Frailes de Guasave. Vamos a tener todo el análisis también por ahí, entrevistas con Adrián Villalobo, el color de cómo se viven los partidos en la Fortaleza y también, desde luego, un reto entre BJ Pocket y Grand Iglesias que no se lo puede perder. La verdad es que se va a divertir mucho con este gran reto que tuvimos y sobre todo donde se apostó algo bastante interesante. Primero que nada, bienvenido a esta emisión de Caps TV. Es un placer que nos esté acompañando y saludos a todos ustedes que nos están siguiendo a través de la transmisión totalmente en vivo. Vamos a hablar para arrancar, con la información de las altas y bajas dadas en los últimos días por parte de Caballeros de Culiacán. Se fueron tres elementos. Se fue el jugador Langston Morris Walker, que el día de ayer lo tuvimos aquí en la Fortaleza, pero vistiendo la casaca de Frailes de Guasave. También ya no está más Ian John y desde luego el México-Americano Marquis Ayala. Los jugadores que llegaron, vaya usted a saber, René Rougeau, usted lo recordará, aquel jugador que fuera clave junto con Benjamin Pocket y también con el Leroy Davis para llevar a el equipo de Caballeros de Culiacán a la final de 2014 ante Sonkis de Tijuana. Sonkis que será nuestro próximo rival. Y también se incorporó Samuel Sanders, que usted lo recordará o lo habrá visto si se ha dado la vuelta a los juegos. Un jugador que lo veíamos acompañando al equipo, no había podido debutar porque no habían llegado sus papeles. Sin embargo, ya están los papeles de Samuel Sanders. El día de ayer ya vio minutos y ha dado un gran espectáculo. También el otro que se incorpora es Duván Maswell, un jugador bastante completo, ha dejado muy buen sabor de bocas en este arranque en este debut con Caballeros de Culiacán. Y bueno, vamos a mandar saludos a todos los que están completamente en vivo siguiéndonos: Jovita Juárez, a Fernanda Domínguez, a Cheque Vargas, a Lili Navarrete, a todos ustedes, unas grandes saludos hasta donde nos estén viendo. Y bueno, comentar que con estos nuevos jugadores que han llegado, bueno, ya se ha sentido un nuevo ambiente en Caballeros de Culiacán. Lamentablemente todavía no llega la victoria. Sin embargo, con este nuevo tridente que llegó, Caballeros ha mostrado otra cara. El día de ayer y antier ante Frailes de Guasave, vaya duelo que vivieron, vaya actuación de estos. Sin embargo, a final de cuentas no podemos conquistar la victoria. Sin embargo, hay que hablar, René Rougeau, usted ya lo recordará, un jugador que viene a aportar experiencia, tiro desde la media larga distancia y también el cómo atacar la canasta, ataca con fuerza y esto va a ser algo muy bueno para Caballeros de Culiacán. El otro que llega es Sam Sander, es un movedor, es un jugador que juega la posición de uno y viene a aportar un poco de movilidad al equipo en las transferencias, asistencias, y ya lo vimos tirar muy bien desde la larga distancia y también repartir el balón. El otro que llega es Duván Maswell, un jugador bastante completo que sobre todo ataca muy bien la pintura. Y aparte que ataca muy bien la pintura, tiene una gran defensa. Incluso en su carrera como colegial fue nominado, fue votado como jugador defensivo del año. Posteriormente prueba suerte como profesional en la Liga B de Japón, donde deja muy buen sabor de boca. Va a la Liga Europea a jugar básquetbol. Sin embargo, regresa a América para enfrentar este nuevo compromiso con Caballeros de Culiacán, defender la Fortaleza y hacer su debut en lo que viene siendo ya pues prácticamente estos partidos ante Frailes de Guasave, su primer reto en el básquetbol mexicano. Le repito, se viene un programa bastante cargado, sobre todo entrevistas con jugadores. Tenemos por ahí también el reto, este famoso reto entre BJ Pocket y Grand Iglesias, donde no se lo puede perder. Hay una apuesta bastante interesante y tenemos mucho de qué hablar en este programa de Nación Caps. Pero vamos a ir un corte y regresamos con más información aquí en Nación Caps. ¡Vamos!
Rayados por la revancha. Caballeros recibe a su acérrimo rival, los Sonkis de Tijuana. Viernes 21 y sábado 22 de abril en la Fortaleza. Defendamos la casa a partir de las 7:30 de la noche. Boletos a la venta en el Polideportivo Juan de Sevillán o en caballeros.proboletos.com. Jalados Culiacán. Ahora las oportunidades se manejan en Chevrolet del Zapata. Llévate el nuevo Cruze NG 2017 con enganche desde 28,640 pesos o mensualidades desde 3,348 pesos y bono de 31,000 pesos más un año de seguro gratis. Visítanos por el Zapata a un lado de la Ministerial. Llámanos al 758-0000. La diversión no para en Flip Out Culiacán, donde tus eventos serán increíbles. Diversión y ejercicio para todas las edades en Flip Out Culiacán. No pararás de brincar. Little Ninjas, Parkour y Flip Fit. ¡Inscríbete ya! Flip Out, el mejor trampolín park de Culiacán. Encuéntranos en Plaza Cinépolis. Sé parte de nuestra academia y únete a la Nación Caps. Inscripción 300 pesos, mensualidad 350 pesos. Visítanos ya y obtén un día de prueba gratis. La mejor fábrica de antojos y buenos momentos es La Maquila. Pizzas, hamburguesas, alitas, costillas, ensaladas, cheve y bebidas de autor. En restaurante, la terraza o a domicilio. Encuéntranos en Plaza Cubo, en el Malecón Nuevo, 715-1500. Búscanos en Facebook. Cuarto Galería, decoración para cada espacio. Estamos de regreso en este programa Nación Caps. Y donde les recordamos que cada jueves vamos a tener una emisión de este programa donde vamos a tener entrevistas con jugadores, vamos a tener reto entre los jugadores y bueno, vamos a tener mucho de lo que se vive en los partidos de Caballeros de Culiacán. Gran ambiente el que se ha estado viviendo en los últimos días en la Fortaleza, tal como se vivió el día de ayer, un gran ambiente. Una gran reacción del público y un gran partido de Caballeros de Culiacán que a final de cuentas no logra coronarlo con la victoria. Sin embargo, como lo mencionábamos, con las nuevas incorporaciones ha mostrado una cara totalmente diferente. Ayer el partido de arranque hasta el final fue de tú a tú, parejo, con ambos equipos enfrascados en un toma y daca que terminó por regalar un final de alarido. El primer periodo fue dominado por la visita, que se fue al segundo cuarto con una ventaja de 9 puntos, sobre todo encabezados por Sammy Jagger y Travis Franklin, quien fueron las bujías del equipo visitante el día de ayer. Por ahí se veían bajos los ánimos, sin embargo, para el segundo cuarto, Caballero respondió por la mano de Grandy Glaze, que el día de ayer tuvo una extraordinaria noche. 30 puntos, 10 rebotes, gran actuación de Grandy Glaze, que junto con Poker empezaron a atacar lo fuerte Caballeros de Culiacán, que es la pintura. Empezaron a tomar resultados para poner pareja las acciones, para emparejar un poco el marcador de cara al medio tiempo. Incluso Caballeros de Culiacán ya en la segunda mitad logró tener ventaja de hasta doble dígito de 10 puntos en el partido. Sin embargo, como lo mencionábamos anteriormente, Travis Franklin y Sammy Jagger fueron los que vinieron a responder por parte de la visita, 8 puntos cada uno para emparejar los cartones. Y a partir de ese momento, el partido fue de toma y daca. A final de cuentas, todo se definió con jugadas en la pintura, con jugadas y tiro desde la larga distancia. Por ahí, Caballeros de Culiacán no contó en el último cuarto con Sam Sander y con René Rubio, que se tuvieron que ir por faltas. Y esto al final de cuentas le terminó por costar a la Nobleza, que sin dos de sus jugadores importantes estuvo peleando de tú a tú con Frailes de Guasave.
también mencionarlo, hubo por ahí algunas pérdidas de balón en la recta final del partido que terminaron por costarle caro a Caballeros de Culiacán, un equipo que se mostró a la altura hasta los últimos minutos. Sin embargo, al final, quien definió las acciones fue Sammy Jagger con sus disparos desde la larga distancia y atacando la canasta. El día de ayer, el máximo anotador del partido fue el jugador Sammy Jagger con 31 puntos. Además consiguió 6 asistencias. El segundo mejor anotador por la visita fue Travis Franklin con un total de 23 unidades a la ofensiva y 7 rebotes por parte de Caballeros de Culiacán. Como lo mencionamos, Grandy Glaze fue la figura el día de ayer, sumando 30 puntos y un total de 10 rebotes. Se va con doble-doble el jugador de Caballeros de Culiacán, este canadiense que ha sido la revelación hasta el momento para la nobleza, con gran actitud en la pintura y sobre todo que ha venido a conectar, a hacer un match con la afición. Después de Grandy Glaze, la ofensiva, bueno, se dividió de manera muy pareja. Pocket con 18 puntos, Maswell con 17 unidades, Sam Sander también con 17 unidades, y es lo que le decíamos, el trabajo realizado por los nuevos elementos que acaban de llegar están dando de qué hablar. Ayer, lamentablemente, René Rubión no tuvo la mejor de las noches. Sin embargo, cuando se conjunten estos nuevos elementos con el poderío en la pintura que ofrece Benjamin Pocket y Grandy Glaze, este equipo va a empezar a sumar victorias, va a empezar a reaccionar y va a empezar a dar de qué hablar. Sobre todo que ya se ve una actitud diferente en la cancha y esto viene a fortalecer al equipo, que sin duda va a empezar a crecer poco a poco en lo que viene siendo la temporada. Recordemos que lamentablemente se encuentra pues prácticamente en una de las últimas posiciones de la tabla. Sin embargo, pues hay que empezar a reaccionar. Y bueno, vamos a ver un poco de cómo se vivieron las acciones el día de ayer, con el resumen de lo mejor que pasó entre Caballeros de Culiacán y Frailes de Guasave. Es el hombre peligroso, Cervantes, la pierde, gran diálogos, contragolpe, prepárense para esta sensación, Grandy Glaze concreta, se levanta, dos manos, se caracteriza, qué buen pase de Grace para Renault se levanta, dos manos, la adentro, Mondragón ataca la pintura, levanta y a dos manos, retaca la pelota y el equipo de Frailes de Guasave se pone adelante. Busca recortar una desventaja de 11 unidades en este arranque de partido, la tiene Pocket. Ataca la pintura, se para Maswell y Maswell con la clavada. Tremenda la asistencia y mejor aún la clavada por parte del equipo de Caballeros de Culiacán. De Maswell, el juvenil ante Pocket, intentado los puntos, no lo consigue y Benjamin Pocket conquista el rebote, Maswell adentro, rebotes para Pocket y ya busca por dónde hacer daño el equipo de Caballeros de Culiacán. Grandy Glaze en la pintura, vaya volcada que obliga a pedir un tiempo fuera a Matancia. Guasave no consigue los puntos, ya mueve René Rubio, busca por dónde, tremenda jugada que está haciendo el número 9 y vaya puntos que consigue René Rubio, volcada y ya mueve Samuel Sander, la asistencia para Reno Valle y los puntos de parte del juvenil de Caballeros de Culiacán, 35-31. Sammy Jagger, jajaja, qué buena penetración, se levanta con una mano. 31-52, a 5 minutos de que culmine el tercer periodo. Villalobos para BG Pocket, capitán contra Franklin, hombre de poder a poder para Grandy Glaze, dos manos adentro. Ya recupera Maswell, se quita el primero, ataca la canasta y vaya clavada por parte de Maswell que empata. El rebote es para Ecuador local, Ramón Ruiz, que se apoya con René Rubio. René va con Pocket con Baswell. Van a la pintura con Grandy Glaze. Vaya canasta por parte del
de gran nivel. Va con Dubán Maswell, con Ramón, van para Adrián. Adrián ataca la pintura y vaya canasta por parte de Adrián Villalobos. Es el hombre peligroso. Cervantes la pierde. Adrián Villalobos, contragolpe. Prepárense para esta sensación. ¡Wandy Inglés! ¡Wandy Inglés concreta! ¡Se levanta dos manos! Se caracteriza. ¡Ah, qué buen pase! De Grace para Renault. Renault se levanta dos manos. La adentro. Mondragón ataca la pintura. Levanta y a dos manos. Retaca la pelota. Y el equipo de Frailes de Guasave se pone adelante. Busca recortar una desventaja de 11 unidades en este arranque partido, la tiene Pocket. Ataca la pintura, se para Maswell y Maswell con la clavada. Tremenda la asistencia y mejor aún la clavada por parte del equipo de Caballeros de Culiacán. De Maswell, el juvenil, juvenil ante Pocket, intentado los puntos, no lo consigue y Benjamin Pocket conquista el rebote. Maswell adentro. Para Adrián, estamos de regreso luego de ver lo mejor del partido de ayer entre el equipo de Caballeros de Culiacán y también Frailes de Guasave. Saludos, dice Roxana, saludos para Jorge Cash, saludos para Cash, también para Roxana y a todos los que nos están siguiendo en vivo. Les invitamos a que entren en contacto con nosotros, que nos escriban a través de la fanpage de Caballeros de Culiacán, a través de esta transmisión, y sobre todo les recordamos, cada jueves vamos a tener este programa de Nación Caps, donde tendremos entrevistas, tendremos lo mejor de los partidos y también el reto, el famoso reto entre los jugadores, que en un rato más lo vamos a tener. Usted no se lo puede perder, pero por el momento vamos con la entrevista del día. El protagonista de esta entrevista, Adrián Villalobos, nos habló de lo que se vive en este partido de Frailes de Guasave y Caballeros de Culiacán. Nos platica un poco sus impresiones después del partido. Vamos a escuchar las palabras del casaca número 3 de Caballeros, Adrián Villalobos. Amigo, para Caps TV, ¿qué le hace falta al equipo de Caballeros de Culiacán para poder cuajar? Acaban de llegar nuevos jugadores, pero ¿qué les dice el coach? ¿Qué hace falta para ustedes? No sé, la verdad no sé qué hace falta. Estamos luchando día a día. Es lo que les comentaba, es una situación muy difícil. Y más con estos 6 partidos consecutivos. El equipo no se va a rendir. El equipo no se va a rendir y va a seguir adelante. Se va a mejorar. Y vamos a salir con todo a ganar la serie contra Tijuana. Tiene que ser ya. Ahí nos tenemos. Sí, exacto. Yo creo que ningún equipo es fácil. Todos los equipos salen fuerte y hemos visto con cualquier equipo que nos hemos enfrentado. Vamos a jugar igual con la misma intensidad. Solamente hay que aprender de estos errores y concretar al final, en los momentos clave. Saber manejar esa ventaja. Adrián, última pregunta ya para dejarte descansar. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el toque mágico para que Culiacán, para que el equipo de Caballeros pueda salir de esa mala racha? Yo creo que no hay ninguna receta secreta ni nada mágico. Es simplemente no quitarnos del camino. No quitarnos, por más difícil que parezca que sea. Seguir constantes y se van a dar los resultados. Yo confío mucho en mi equipo. Confío en toda la organización y va a ser más satisfactorio cuando le empecemos a dar las victorias a la gente de Culiacán. Bueno, están las palabras de Adrián Villalobos. Muchas gracias, Adrián. Te dejamos descansar. Te vemos el próximo viernes para poder ganar a Son. Ahí tiene usted las palabras de Adrián Villalobos, lo menciona. Han luchado, han dado lo mejor de sí en la duela. Sin embargo, la victoria no ha caído para el equipo de Caballeros de Culiacán. Ahora, como lo menciona Adrián, se viene Sonkis de Tijuana, un rival bastante complicado y sobre todo de mucha rivalidad en la liga para el equipo de Caballeros. Vamos a ver si Caballeros puede reencontrarse con la victoria. Cuando tenemos saludos, Mario Sánchez dice saludos a los Caps. Saludos para ti también, Mario Sánchez. Octavio Inglés dice el concurso de tiros, pásalo. Posteriormente vamos a tener todos esos concursos.
Mario Sánchez repite, gran partido para Adrián Villalobos y excelente programa, felicidades, muchas gracias a todos ustedes que se están poniendo en contacto con nosotros y vamos a ir a una pausa, pero no se despegue porque viene lo mejor, viene el color que se vive en aquí en Caballeros de Culiacán, en los partidos en la Fortaleza y también por último el reto, el cara a cara entre Grandy Glaze y Benjamin Pocket. Vamos a un corte. Vamos por la revancha. Caballeros recibe a su acérrimo rival, los Sonkeys de Tijuana. Viernes 21 y sábado 22 de abril en la Fortaleza. Defendamos la casa a partir de las 7:30 de la noche. Boletos a la venta en el Polideportivo Juan Sevillán o en caballeros.proboletos.com. Jalados Culiacán. Ahora las oportunidades se manejan en Chevrolet del Zapata. Llévate el nuevo Cruze NG 2017 con enganche desde $28,640 pesos o mensualidades desde $3,348 pesos y bono de $31,000 pesos más un año de seguro gratis. Visítanos por el Zapata a un lado de la ministerial. Llámanos al 758-0000. La diversión no para en Flip Out Culiacán, donde tus eventos serán increíbles. Diversión y ejercicio para todas las edades en Flip Out Culiacán. No pararás de brincar. Little Ninjas, Parkour y Flip Fit. ¡Inscríbete ya! Flip Out, el mejor trampolín park de Culiacán. Encuéntranos en Plaza Cinépolis. Sé parte de nuestra academia y únete a la Nación Caps. Inscripción $300 pesos, mensualidad $350 pesos. Visítanos ya y obtén un día de prueba gratis. La mejor fábrica de antojos y buenos momentos es La Maquila. Pizzas, hamburguesas, alitas, costillas, ensaladas, cheve y bebidas de autor. En restaurante, la terraza o a domicilio. Encuéntranos en Plaza Cubo en el Malecón Nuevo, 715-1500. Búscanos en Facebook. Cuarto Galería, decoración para cada espacio. Estamos de regreso y tenemos comentarios aquí en esta transmisión en vivo. Javier Castro dice, Ian John canastero y no está, no lo entiendo. Bueno, por ahí Ian John es un gran elemento, estuvo aportando bastante a la ofensiva. Sin embargo, directiva y cuerpo técnico decidieron que podría haber un cambio. Los cambios que se están haciendo al interior son buscando mejorar y buscando tener un equipo más completo. Por eso es que se decidió traer a René Rubio, un jugador de mucha experiencia. Sin embargo, como lo menciona Ian John, gran calidad por parte del norteamericano, también con nacionalidad trinitaria. También vamos a mencionar que vamos a tener una sección nueva que se llama Extra Cancha, donde usted podrá ver todo lo que se vive fuera del partido de Caballeros de Culiacán. Y hoy vamos a ver lo que usted puede comer mientras disfruta de estos grandes partidos de Caballeros de Culiacán aquí en la Fortaleza. Vamos a ver un poco de la gastronomía que tenemos aquí en la Fortaleza. Nos encontramos en las instalaciones del Parque Revolución, la Fortaleza de los Caballeros de Culiacán, y vamos a invitarles a ver cómo se vive el ambiente en un partido de la nobleza. Vamos primero que nada a ver lo que usted puede degustar. Estamos en el área de comidas, es el medio tiempo y todos a disfrutar de un platillo. Acompáñame a ver lo que podemos degustar. Thank you.
ya vio un poco de lo que se puede comer aquí en la Fortaleza, en el gimnasio del Parque Revolución, incluso hasta comida francesa tenemos aquí. Vamos a ver un poco de lo que se puede comer. Buenas noches, pues somos la panadería Douce France y manejamos puros productos clásicos del desayuno y la merienda allá en mi país de Francia. Son tantos de hojaldre como el tradicional baguette francés y otros antojitos. Son todos estos productos, son productos artesanales y del mismo día. Y aquí estamos para que todo Culiacán pueda disfrutar un pedacito de mi tierra. Una invitación a la gente para que venga al gimnasio del Parque Revolución a ver a los caballeros de Culiacán y que consuman producto francés. Pues invito a toda la gente de Culiacán que venga aquí con su hambre de guerrero a apoyar al equipo y a disfrutar unos panes de mi país. Perfecto, muchas gracias. De nada, a usted. Ahí está un poco de lo que usted puede degustar aquí en la Fortaleza, en los Juegos de Caballeros de Culiacán. Yo nomás de verlo ya se me hizo agua a la boca y seguimos teniendo comentarios. Roxana Quiñones comenta, Ian John no sigue más en el equipo porque sencillamente era muy individualista. Ese es el punto de ver de Roxana. Hay puntos de vista encontrados en parte de la afición. Sin embargo, como lo mencionamos, todos los cambios se hacen buscando mejorar. También tenemos a Leroy Davis siguiéndonos. Leroy Davis dice, What's up, Caps? Un saludo a ti, Leroy, en donde estés. Jovita Juárez, de nueva cuenta conectándose. Un saludo también a Jovita. A todos ustedes que nos están siguiendo a través de esta transmisión de Caps TV. Un grande saludo para ustedes. Y como lo mencionábamos, como lo estábamos adelantando, se viene lo más pesado, lo más interesante de este programa. El reto, el cara a cara entre BJ Pocket y Grandy Glade. Vamos a ver de qué se trató este reto, donde hubo una fuerte sanción al que perdió. Vamos a verlo. Bienvenido a Nación Caps, estamos en las oficinas de Caballeros de Culiacán, donde vamos a retar a BJ Pocket y Grandy Glaze. Tendrán que mover la bolita de unicel a través de la mesa, llevarla al punto seleccionado utilizando solamente un popote. Si la pelota cae afuera de la mesa, tendrán que volver a empezar y llevar la pelota a la zona marcada. Si el que logre hacerlo en menos tiempo, ganará el reto y el perdedor tendrá que comerse un chile. Chiltepín. Creo que eso no le gustó nada, Grandy. Dice que Pocket dice que es bueno para comer chile. Vamos a ver quién tiene que cumplir el reto al final de esta prueba. Comenzamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Porque está empezado con mucha calma. Busca llevarlo lento a la zona prometida. Recordemos que si se cae la pelota tendrá que empezar desde el inicio. Vamos a ver si lo logra. Son 24 segundos ya por parte de Pocket. No logra acercarlo todavía a la zona. Ya está cerca, Pocket. Está cerca, está ya nada de conseguir el reto. Entra, se sale. Está fuera esa pelota porque... Yeah.
Está dentro. Un minuto, 10 segundos, Pocket establece la marca con 1 minuto 10 segundos. Es tiempo de que Grandi intente superar al capitán de la nobleza. De lo contrario, tendrá que comer chile, y es algo a lo que le está teniendo mucho respeto Grandi Glaze aquí en Culiacán. Adrián, ¿quién crees que va a ganar el reto y quién crees que va a comer el chile? Yo creo que Grandi va a ser el afortunado en comerse el chilito. Entonces mi capitán va a ganar este reto. Ahí está, la apuesta va a favor del capitán. Vamos a ver quién logra quedarse con la victoria. 3, 2, 1. Grandi ha avanzado más rápido que Pocket en la mesa. Vamos a ver si logra llevar rápido la pelota. Van 10 segundos, todavía tiene un minuto a favor. Vamos a ver, ya se acerca Grandi. Aquí es el momento clave, cuando está cerca, el no pasarse, porque batalló en llegarlo. Grandi parece... ¡Grandi lo logró! 25 segundos. 25 segundos, Grandi. Eras el favorito es... para Adrián y terminas perdiendo. ¿Qué ha pasado? No, ese popote está malo. Es malísimo esa. El ganador, Grandi, el ganador. I'm the champion. El campeón. Muchas gracias, mom, dad, everybody back in Canada, all the fans, Caballeros, hashtag Alamos Culiacán. Bienvenido a Nación Caps, estamos en las oficinas de Caballeros de Culiacán, donde vamos a retar. Ahí tiene usted lo que fue el cara a cara entre Benjamin Pocket y Grandi Glaze. Lo vamos a invitar a que no se pierda la próxima edición el jueves, para que vea cómo BJ Pocket pagó el reto, lo pagó como todo un caballero y se comió esos chiles. Que le voy a adelantar algo, no fue uno, no fueron dos, fueron varios, y hay que ver también la reacción. Y ya lo vimos, Grandi Glaze es un espectáculo fuera y dentro de la cancha. Gran reto el que vivimos, gran ambiente en el que se vivió, y la verdad es que ha sido realmente un gran reto entre ambos elementos de Caballeros de Culiacán. Ambos se divirtieron, ambos lo gozaron, y no solamente ellos, sino todo el equipo. Incluso acá atrás de cámaras le puedo asegurar que se hicieron varias apuestas que también ya se pagaron. Y con esto vamos a cerrar esta edición de Caps TV, esta edición de Nación Caps, donde le buscamos llevar un ángulo diferente de lo que se está viendo esta temporada 2017 del circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. Les recordamos, el día de mañana y pasado mañana, Sunkies de Tijuana nos visita aquí en la Fortaleza, y va a ser un duelo de poder a poder, eso sí se lo puedo asegurar. Vamos a tener un gran espectáculo, lo invitamos a que se venga el día de mañana en punto de las 8 de la noche a vivir esta serie que luce de poder a poder. Lo recordamos ahorita, gran rivalidad, sobre todo desde aquella final en 2014, donde Caballeros de Culiacán caen en el séptimo juego perdiendo la corona, y posteriormente la temporada pasada nos eliminan en los playoffs en la primera ronda. Pero hoy Pocket, Grandi y todos los demás van a buscar cobrar venganza y van a buscar llevarse la victoria en esta serie que se disputa el día de mañana y pasado mañana en punto de las 20 horas. Primero que nada, agradecerle que nos haya acompañado a lo largo de esta transmisión, y le recordamos, el próximo jueves tendremos una edición más de Nación Caps, donde vamos a tener un reto nuevo, vamos a tener más entrevistas, y sobre todo vamos a ver cómo BJ Pocket cumple con su palabra y se come esos chiles por haber perdido el reto. Nos vamos a despedir, no sin antes desearle que tenga una excelente noche. Lo esperamos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Se despide Ernesto Gutiérrez. Que tenga una excelente noche.